El vídeo de hoy está inspirado en una de las series de moda, La Casa de Papel. Y aunque, como digo, está inspirado en esta serie, tengo que reconocer que no la he visto, pero ha habido bastante gente que me ha hablado del argumento y me han comentado que este está inspirado en hechos reales. Y como esto es un canal de historia, vamos a tratar precisamente el origen de esa inspiración. Albert Spaghiari, conocido como Bert en el mundo de la delincuencia, nació en el departamento francés de Larange-Montéglin el 14 de diciembre de 1932. Sus orígenes como delincuentes se remontan atrás en el tiempo, cuando sin tener siquiera los 18, robó un diamante para regalárselo a su novia. Al cumplir precisamente esa edad, se enroló en los boinas rojas con la legión extranjera francesa y de allí fue a combatir a la guerra de Indochina. Durante la Guerra de Independencia de Argelia, Spaghiari militó en las filas de la OAS, es decir, un grupo terrorista de carácter paramilitar que se oponía a la independencia de ese país. Así que por este motivo fue detenido y condenado a tres años de prisión. Acusado también de repartir propaganda subversiva, de poseer armas y de delitos que en general no eran demasiado graves, pero contribuyen a alimentar la leyenda y figura en la historia de este señor. En su currículum como criminal ya hemos citado ladrón y terrorista. Tras salir de la cárcel en 1974, abrió un estudio fotográfico en Niza, que le permitió vivir de una manera cómoda pero honrada sin poderse permitir los buenos lujos a los que se había aficionado, porque gustaba de pasear por el puerto de Niza con trajes caros, gafas de sol y fumando puros muy caros. Su casa servía de cuartel general para las reuniones de los mercenarios de la OAS, y de hecho la bautizó como Le Soy Sabach, un título de una vieja canción que los militantes de la OAS tenían a modo de himno. Una buena mañana nuestro amigo estaba leyendo un periódico local de Niza y se topó con un reportaje que hablaba de la red de alcantarillado de la ciudad. En este se mostraban unos planos de las cloacas en los que se fijó especialmente, porque las alcantarillas pasaban por debajo de la Society General de Niza, es decir, el banco más grande de la ciudad. A partir de ese instante, spaghieri solo lo pensó como la manera más rápida de llegar a ese banco desde las cloacas. Y a partir de ese instante se obsesionó con la idea de cómo utilizar esas cloacas para llegar al banco. Lo primero que hizo fue presentarse en el banco con su mejor traje, a la edad de 44 años, con el pretexto de que estaba interesado en alquilar una caja de seguridad. Allí dentro se dio cuenta de que la puerta de la cámara era un armatroste de 20 toneladas de acero, con paredes de 30 centímetros de hormigón armado. Bastante poco probable de penetrar. Pero la cámara tenía un punto débil, el suelo. La cámara corazada albergaba 400 cajas de seguridad y en una de ellas, la que él había alquilado, introdujo un despertador. Programó la alarma para que sonase a medianoche y así poder comprobar si la cámara estaba dotada de alarmas de detención sísmica o acústica. El despertador sonó y no pasó absolutamente nada, así que no había alarmas porque los responsables del banco creyeron que las puertas y las paredes eran una protección más que suficiente. Su primer plan fue el de ofrecer el golpe a los ampones de la Costa Azul. Pero los capos de la mafia marsellesa consideraron que era una auténtica locura, porque nadie antes se había atrevido a excavar desde las alcantarillas para acceder a un banco. Así que con esta negativa, Spaghieri decidió formar su propia banda de criminales. Reclutó unas 20 personas, entre las que había excompañeros de armas, albañiles y hasta un experto joyero que debía decidir qué piezas debían llevarse cuando estuviesen dentro de la cámara y reventasen las cajas. Así se formó una cuadrilla de trabajadores muy profesional con unas condiciones muy exigentes, prohibiendo el alcohol y obligándoles a dormir 10 horas diarias. Su trabajo duró tres meses y a lo largo de este tiempo se hicieron pasar por trabajadores de obras públicas mientras diariamente entraban en las cloacas con una maquinaria que pesaba cerca de una tonelada. Entre estas, un enorme gato hidráulico, sopletes y bombonas de oxígeno a presión. Así, cada día, el equipo de Spaghiari lograba cavar entre 10 y 20 centímetros, hasta que completaron los 8 metros que separaban el punto de inicio del suelo de la cámara acorazada del banco. El plan era llegar allí coincidiendo con el fin de semana del día de la Bastilla, entre el viernes 16 y el domingo 18 de 1976, y lo consiguieron. Para esto, tuvieron que trabajar un último día durante 16 horas. Ese viernes festivo en Francia, el grupo logró colarse en la cámara acorazada, y tenían tres días por delante para trabajar con toda la calma del mundo, que precisamente es lo que hicieron. Soldaron por dentro la puerta de la cámara para que nadie pudiese entrar y abrieron y abrieron una por una las 400 cajas que se guardaban en esa cámara. Así seleccionaron muy bien las cosas que se debían de llevar y las que debían quedar. Spaghetti pidió que descartasen el contenido de las cajas que pareciesen guardar pequeños ahorros personales. Solamente se llevaron joyas, bonos al portador y todo tipo de valores que superaron hasta los 20 millones de dólares. El botín lo cargaban en bolsas de plástico selladas y el botín lo cargaban directamente a bolsas de plástico selladas. Para transportarlo se servían de balsas hinchables que flotaban en las aguas de las alcantarillas. Unos miembros del equipo esperaban a las balsas y llevaban el botín a un sitio seguro. Así todo perfectamente coordinado, faltaba un último detalle, el toque de humor y firma de Spaghetti. En varias cajas se encontraron fotografías pornográficas de miembros de la alta sociedad de Niza y con ellas se dedicaron a empapelar las paredes de la cámara corazada. Además, antes de dejar el banco, en la madrugada del lunes, encargó que comprasen patés y vinos caros para celebrar el éxito de esa operación, allí mismo. Así que cuando llegó la policía, se encontró los restos del banquete junto a la pintada más famosa de la historia del crimen. El propio Spaghieri puso con un spray sin odio, sin violencia y sin armas. Y a estas alturas os estaréis preguntando: ¿y si era tan perfecto el plan? ¿Cómo narices sabemos todo eso a día de hoy? Pues bueno, la clave era una esposa celosa. Esta mujer contó en ambientes de Ampa que su marido había pasado muchos días fuera de casa en las semanas previas al golpe. Esto llegó a oídos de la policía que al final atando cabos detuvo al hombre. Este fue el primer arresto que se produjo tres meses después del golpe, llevando también al resto del grupo, incluido el jefe. Spaghieri no fue juzgado por este robo millonario. Reconoció en sus primeras declaraciones que por supuesto había participado en el asalto, pero dijo que el objetivo del hurto era financiar una organización política secreta de carácter anticomunista llamada La Catena, es decir, La Cadena en Italiano. Una organización que, por supuesto, no existía porque se había inventado este hombre, intentando ganar tiempo para planificar su siguiente movimiento. De esta manera, Spagheri le dijo al director de la prisión en la que estaba encarcelado que quería ofrecerle al juez detalles del atraco. El magistrado le recibió en su despacho del Palacio de Justicia de Niza, el día 10 de marzo de 1977, cuando este ya llevaba cinco meses en prisión. De esta forma, Spaghieri entregó al magistrado una nota manuscrita supuestamente escrita con un lenguaje cifrado. Le dijo al juez que ahí estaban los secretos del golpe que habían dado. Y el magistrado no entendía absolutamente nada, así que le pidió ayuda al delincuente para que se acercase y le ayudase a descifrar el papel. De esta manera, Spaghieri se levantó, se acercó al juez y saltó por la ventana que había detrás de la silla del magistrado. Cayó sobre un coche y una motocicleta le recogió y se lo llevó a toda prisa. Así que el autor del robo más espectacular de la historia también se convirtió en el protagonista de una fuga increíble, que por cierto le convirtió en una leyenda. En esta también quedó en manifiesto su peculiar sentido del humor. Unos días después de la fuga, un hombre contactó con la prensa para mostrar un giro postal de lo que ahora equivaldrían a unos 600 euros que había recibido de Spaghieri con una nota que decía, por los desperfectos. Era por supuesto el dueño del coche sobre el que había caído al arrojarse por la ventana. El, el juicio se celebró y se le condenó a cadena perpetua, pero esos 12 años que tardó en morir siempre fue un fugitivo y la policía nunca pudo echarle el guante. Por lo visto, se hizo cirugías plásticas para cambiar su aspecto e incluso tuvo el descaro de conceder dos entrevistas televisivas que se grabaron en Francia. En 1979, tras un pacto secreto con una editorial, publicó su autobiografía titulada El gran robo de Niza. En el libro detalló los pormenores del robo y se hizo pasar por una especie de Robin Hood para quedar bien. Dijo que no se había quedado nada del dinero y que lo había enviado a la gente oprimida de Yugoslavia, Portugal e Italia. Su madre encontró su cuerpo frente a su casa el 10 de junio de 1989. Parece ser que murió de cáncer de garganta y su mujer le trasladó de forma clandestina hasta su ciudad natal para que pudieran enterrarlo allí. Pero, ¿qué pasó con el resto del botín? Pues que nunca ha sido hallado. En la otra entrevista que dio en clandestinidad, Spaghetti declaró que nunca le había interesado realmente el botín del robo, sino que simplemente lo hizo como un pequeño desafío. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos y nos vemos.